Muy buenos días, Maximiliano Curcio, un amigo, y además ayer fue el día del amigo, un abrazo muy grande, amigazo cinematográfico. Un abrazo, Juan. Feliz día de la amistad para vos también y buenos días. Muchas Gracias gracias. por convocarme nuevamente a tu programa. Un gusto estar aquí. No, por favor, es un gusto tenerte a vos en mi programa permanentemente, porque realmente vos sabés que me busqué alguna forma de definirte como creador, Sí. ¿no? Y buscando cómo definirte, encontré la palabra crédulo, pero es peyorativa. ¿La palabra? Crédulo. Ah, mira. Y es peyorativa. Yo creo que vos sos un crédulo del arte. Creés en el arte y por eso sos que haces todo lo que haces. Que ya en la anterior entrevista comencé ahí nomás preguntándote cuántos libros de cine tenías escrito Sí. y son unos cuantos, ¿no? Recordame más o menos la cantidad. Y son unos 13. Y no hace tanto tiempo que te has largado a escribir. No que me he largado a editar. A editar he podido editar a partir de los últimos 5 años, pero a escribir escribo hace más de 20. Y mucho de este material que he logrado editar en este último tiempo, algunos de ellos en formato de antología, ya venían escritos desde tiempo atrás. Y te agradezco el elogio, la adjetivación. No lo tomo de forma peyorativa en absoluto. Que esa era mi intención realmente, porque realmente si juntamos todo lo que son tus colecciones, lo de música, cine y demás artistas, deben ser casi dos o tres libros por año, una cosa Sí, increíble para mí, increíble. implica un gran trabajo, un gran esfuerzo, una gran dedicación. Y para mí concebir el trabajo en la cultura y en el arte y en mi oficio como escritor, si bien no es una materia que me permita facilitar un medio de vida, pero de alguna manera es un alimento espiritual que es indivisible a mí y es una gran pulsión y es algo que siento que tengo que ofrendar y es una misión, es una auténtica misión encarar cada uno de estos proyectos y lo hago enteramente, cuerpo y alma, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy dedicado a esta que es mi pasión, que es comunicar a Sí, través del arte. no me quepa ninguna duda y además con una hermosa calidad como escritor, demostrando seguridad, firmeza y un buen conocimiento, profundo conocimiento de lo que haces. Te agradezco, Y no Juan. solamente, no, por favor, y no solamente escribís, sino que te has metido también en lo que es la tecnología moderna, el ciberespacio, Sí. creando una plataforma que surgió, que se llama Siete Artes. Contanos un poco qué es Siete Artes como plataforma y cómo surgió. Sí, las labores creativas hoy en día. Las plataformas virtuales, la comunicación visual, multimedial, me ha tocado también aplicar la creatividad en estas facetas. Siete Artes tiene una historia muy particular. Surgió en el año 2016 como una plataforma a través de la cual se dictaban cursos online, ¿sí? Cursos de cine y de otras disciplinas. Yo dictaba cursos de cine y fui convocando a otros docentes que dictaban otras disciplinas. Y luego de esa plataforma de e-learning surge la revista Siete Artes, que casi surge como un pedido de los alumnos, de forma muy lúdica, como un juego, y terminó convertida en esta revista que tenemos hoy en día, que es
sagrado, bendito, del cual yo estoy orgulloso y a través del cual no solamente escriben plumas de toda Latinoamérica, sino que podemos cubrir, y en lo personal he podido cubrir y lo sigo haciendo, diferentes disciplinas. Hay reseñas de estrenos de cine, de teatro, de música, de series de TV, de libros. Tenemos un amplio espectro del consumo cultural, del cual nos encargamos de recomendar lo mejor que hay por allí. Y al poquito tiempo, Juan, sacamos una plataforma en YouTube, un canal en YouTube. Entonces comenzamos a subir contenidos radiales, contenidos de podcast, galerías visuales. Bueno, un material muy interesante, que también los invito a que conozcan. Y el último pasito que dio Siete Artes es, uno de los motivos por los cuales me convocaste para charlar hoy, que es para contarte el lanzamiento de Gabinete de Colección, porque Siete Artes se estrena en el mercado literario en formato impreso, con lo cual era un sueño anhelado hace un tiempo ya. Qué bárbaro. Así que también está y actualmente se sigue imprimiendo. Claro, Gabinete de Colección, que es el proyecto editorial impreso de Siete Artes, nace desde el corazón de Siete Artes y es una idea que tuve yo, que nació como una sección de revista. Nació como una sección, como un espacio de recomendación cultural, en donde yo, que soy un gran coleccionista, por eso lo titulé Gabinete de Colección, soy coleccionista de libros, de discos, de películas, digo, quiero recomendar al lector todo el tipo de arte que a mí me guste consumir, ¿sí? Y empezó así. Y fue cobrando un vuelo semejante que avizoré la posibilidad de hacer con todo ese material una revista en formato bucacín, a todo color, en 100 páginas, en donde en cada uno de los números de los volúmenes se recomendaran temáticamente a través de secciones distintos elementos culturales de todos los tiempos. Perfecto. Ayúdame a aclarar una cosa. Por un lado está la revista. Sí, digital. ¿Sale? Digital. Digital, que es Siete Artes. Sí. Y esa es digital. Por el otro lado, hay dentro de la revista una subedición que se llama Gabinete. Gabinete de Colección, que está creada y diseñada visualmente por mí. Me tuve que meter en labores de diseño visual. Ay, hermoso. Sí, que fue un vuelo estético en donde jugamos simbólicamente, alegóricamente, con lo que tiene que ver con los gabinetes de curiosidades. Así que tiene una intención estética la revista que espero que puedan, que sepan apreciar. Y bueno, fue una tetralogía, ¿sabes? Una tetralogía que salió a comienzos de año. Y ahora estamos cerrando el ciclo con el Gabinete de Colección, en especial Cineteca, que es un volumen dedicado en exclusivo al cine, ¿no? Se analizan en ese volumen películas. Imagínate que como cinéfilo era un gustito que me quería dar. Había mucho material allí. Así que bueno, nos metimos a... me metí a seleccionar, digamos, las películas que iban a formar parte del gabinete, en especial Cineteca, y sabía que tenía que ser un número reducido, pero bueno, finalmente tenemos 180 películas, 180 reseñas de películas que vienen a tejer cronológicamente un lado B de la historia del cine, ¿no? Así es como me gusta definirlo. ¿Por qué? Porque... mira, van a encontrar quienes puedan tener en sus manos o leer incluso el formato digital que editamos Gabinete, van a tener un abordaje
que tiene un anclaje muy importante en el cine de vanguardia, en el cine de culto, en el cine de autor, en el cine bizarro, digamos, es la historia del cine contada desde un lugar que no tiene nada que ver con el formato mainstream o comercial, Juan. Correcto. Excelente, excelente. Y es tal cual. Por eso digo lado B, porque hay una impronta muy importante y también en lo que tiene que ver con la consonancia conceptual que tiene el gabinete de colección, que al gabinete de colección le interesa ahondar en esas obras ocultas, en esas obras arriesgadas, vanguardistas, pioneras, incorrectas, osadas. Lo que me propuse, Juan, para este recorte teórico que hago sobre 180 películas que van cronológicamente, se van desarrollando en el libro, que es un libro a todo color, en papel ilustración, se van desarrollando cronológicamente desde los comienzos del cine hasta nuestros días. Ese es el orden que tienen las películas desplegadas en el interior. Y lo que me propuse es la síntesis. Entonces, a partir de tu criterio de cómo definís el lado B de la cinematografía para llegar a tus trabajos, has creado este gabinete de colección cinematográfico. ¿Me equivoco? Sí, exactamente. El criterio de elección fueron 180 películas. Teníamos un formato de revista impreso y digital que orbitaba en las 100 páginas. De manera que lo que tuve que hacer, Juan, es ser sumamente sintético en el análisis de películas para que pudieran ingresar dos películas por página. ¿Te das cuenta? Y así poder desarrollar todas las 180 dentro del volumen. Y bueno, así es como se va desglosando este itinerario, este mosaico de películas de todos los tiempos y de todas las latitudes y cinematografías de forma cronológica en el libro. Perfecto, sí, es verdad, esa de cronológica. Y lo primero que me llamó la atención, la elección de la primera película. Yo vinculé tu nombre a un clásico del impresionismo alemán que es el gabinete del doctor Galliani. Sí. En este caso sería el gabinete del señor Curcio. Pero no encontré la película, encontré otra película no tan conocida como el gabinete del señor Galliani, como es el Golem. Por eso. La tradición judía de terror, sí. La leyenda judía de terror, que también es una gran película. Sí, por eso te digo. Así vivís permanentemente en tu creación. ¿Cómo? ¿Qué poner y qué no poner? Claro, la elegí porque me encantan las leyendas. Soy un fanático de la mitología. Y por otra parte, también es. Y de eso se trata el sentido de gabinete de colección, que es no ir hacia lo seguro, no ir hacia lo convencional o hacia lo esperable. Quizás otro esperaría encontrarse con el gabinete del doctor Caligari, que es un clásico del expresionismo alemán. Pero no, elegí colocar el Golem y luego también está por allí Las manos de Orlac, de manera que... Correcto. Hay componentes de esa vanguardia que, bueno, fue muy importante para los comienzos del cine, en lo que fue la etapa del cine mudo. Realmente ha sido un movimiento que ha estado muy presente en la década del 20, sobre todo. Me imagino que lo difícil que debe ser para vos elegir qué sí y qué no ponés, qué película o qué no película ponés. ¿Cuál es, cómo va surgiendo la motivación o la expresión? Mirá, fue una gran aventura, fue un hermoso juego lanzarme a armar este mosaico de 180 películas en donde
era, imagínate, un gran rompecabezas, como fichas que se van llenando, ¿no? Y uno pensaba, esta puede estar, esta no puede estar, esta no puede faltar, quiero decir. Y de alguna manera el criterio lo va guiando Juan, el gusto estético. De alguna forma me fueron guiando, siguiendo el sentido de lo que te comentaba minutos atrás cuando comenzamos la charla, de esta idea del arte vanguardista, del arte de culto, del arte de autor, del arte bizarro, me fueron guiando ese tipo de obras y ese tipo de autores, que si querés podemos pasar a nombrar algunos de ellos, que yo pensé que eran insoslayables, que no podían faltar. Y en el armado, en el maquetado de los componentes de películas que terminan formando parte del especial de Cineteca de Gabinete, sí, evidentemente me encontré con joyas ocultas, ¿viste? Películas malditas que por ahí no fueron dueñas de su tiempo, películas arriesgadas estéticamente, conceptualmente. Bueno, ese es el cine que me interesa rescatar. Claro, perfecto, perfecto. Y se nota, ahí tenés, dentro de lo que estuve hojeando la revista, tenés joyitas o películas extrañas casi olvidadas, ¿no? Claro, me interesa rescatar justamente esos tesoros olvidados. ¿Qué sé yo? ¿A qué película te referís, por ejemplo? ¿Qué viste que te llamó la atención? La verdad que la estoy buscando, una no tan vieja. Qué lástima, no separé a eso. Porque de repente te podés encontrar, por ejemplo... Sí, bueno, por ejemplo, está Vampire, de Carl Dreyer, está Freak, de Todd Browning, ¿sí? Está La Máscara de la Muerte Roja, que fue una de las tantas incursiones sobre la obra de Edgar Allan Poe que hizo Roger Corman, está The Other, de Robert Mulligan, está Desesperación, de Fassbinder, Ese Oscuro Objeto del Deseo, de Buñuel, El Imperio de los Sentidos, de Oshima, El Amante, de Jean-Jacques Annaud, tantas películas, Deep Crimson, de Arturo Ripstein, sí, decime. Sí. Perfecto, hay una que rescaté, de Guillermo del Toro, La Costilla del Diablo. Sí, El Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo, sí. Bueno, que ahí trabaja Federico Lupi. Exactamente, trabaja Federico Lupi en El Espinazo del Diablo. Quería colocar algo de Del Toro, que vos sabés que Del Toro también es un gran fanático de los Gabinetes de Curiosidades. Tiene un gran fetiche con eso, como yo. Y quería poner algo de Del Toro y estaba entre Cronos y El Espinazo del Diablo. Y además, como se había estrenado hace poquito el Callejón de las Almas Sin Salida, El Callejón de las Almas Perdidas, me incliné por la versión original, que es la de 1947. Así que también está incluida en el libro. Y qué sé yo, hay mucho cine también. Sabés que a mí me encanta el cine negro. Y hay una gran camada de autores alemanes o austríacos que hicieron carrera en Alemania, como es el caso de Fritz Lang, que huyeron de la Alemania nazi hacia Hollywood, vos esto lo sabés muy bien, y trascendieron filmando películas policiales de cine negro de pura cepa. Por ejemplo, Robert Siodmak, de él incluyo La Escalera de Caracol, también hay algo de Edward Dmytryk, y por supuesto hay mucho cine de Fritz Lang en el especial. Lo estuve viendo, eso es verdad, sí, y bueno, pero es correcto para reivindicar a un director también no muy conocido actualmente, poco comentado, ¿no? Pero realmente está perfecto. Sí. No, que sí. Ojear esta revista es un festín para los que nos gusta el cine, porque encontrás algunas cosas olvidadas, y decir, por ejemplo, pasé de Rififi. Sí, Rififi de Shaltazán. Una de las películas que muchas veces uno identifica por el tema musical, pero que es un hermoso policial thriller,
Sí, y un pionero de lo que es las películas de asaltos, ¿no? Las películas de robos bancarios. Y George Dastan, bueno, un exiliado cinematográfico que terminó haciendo carrera fuera de Estados Unidos. Sí, correcto, correcto. La verdad que, Maxi, entonces, esta revista, ¿dónde se puede conseguir? Además de verla online, si uno la quiere tener en papel todavía, que eso es lindo, ¿dónde se puede llegar a conseguir? Sí, les aseguro que tener en sus manos estas páginas a todo color, en calidad de ilustración, es una belleza para todos los sentidos y es un viaje, por eso es un viaje sensorial a través de la historia del cine y a través de los más variados géneros. Hay artistas muy interesantes, vanguardistas, de los años 60, por ejemplo, de la Nouvelle Vague. Traté de incluir una película de casi todos, ¿no? Está Godard, está Truffaut, está Chabrol, está Romer. Bueno, hay un amplio paladar, un amplio abanico porque como, bueno, como gustos hay colores, dicen. Así que intentaremos cubrir una alta gama de películas para el paladar cinéfilo. Y lo interesante de Gabinete de Colección es que lo pueden, si quieren, por ejemplo, chusmear de qué va la sección Gabinete de Colección, que es mucho más amplia, no solamente de películas, de discos, pinturas, libros, todo objeto de arte, está ¿Cuánto? reseñado en la revista, en la www.revista7artes.com. Después, si quieren, se pueden meter en el canal de YouTube, en el canal 7 Artes, en donde Gabinete de Colección tiene su formato podcast. Esto tampoco te lo dije. Tiene su formato radial, en donde se reseñan semanalmente o quincenalmente algunos de estos objetos de culto. Y por supuesto, la frutilla, que es el gran gusto que nos dimos en el colectivo artístico 7 Artes, que es tener la versión impresa. Que como te digo, la pueden conseguir en formato digital o en formato de papel. ¿Y cómo lo hacen? Se meten en mi página web, maximilianocurcio.com. Y allí pueden encontrar en una de las pestañas de novedades Gabinete de Colección y encargar su ejemplar. O, en su defecto, en 7 Artes, como sabés que somos una plataforma artística autogestiva, no nos puede faltar tienda de libros. Tenemos tienda de libros en Twitter, en Facebook y en Instagram, en donde ofrecemos títulos de nuestros autores. Por supuesto, están mis títulos. Así que allí también pueden acceder a Gabinete de Colección. Este bello trabajo que está impreso, quiero decir, gracias a la gente de Servicop, de aquí de la ciudad de La Plata. Espectacular. Así que se puede, y por ese mismo medio se te puede llegar a comprar la revista papel. Sí, absolutamente, por eso te digo, a través de ese mismo medio y hay envíos a todo el país. Así que no hay forma de perdérselo. Genial. Bueno, Maxi, la verdad que no deja más que detenerse un ratito para poder hojearla, leer y encontrar montones de sorpresas, ¿no? Películas que quizás uno no conoce o más de una vez la ha olvidado porque comercialmente no circulan o se han guardado. Sí, Te agradezco muchísimo. eso que decís es fundamental, Juan. Eso es lo que me interesa, rescatar joyas de culto, joyas olvidadas que quizás no fueron dueñas del reconocimiento necesario en su tiempo. Y viste cómo es la memoria cinematográfica y cómo se va tejiendo la historia del cine. Y eso es también otro tema aparte para charlar otro día, porque es muy interesante cómo se va labrando la historia y cuáles son las películas que realmente constituyen parteaguas de su generación. Y hay películas que afortunadamente las técnicas de restauración cinematográfica, se me viene a la mente ahora Michael Powell, viste la dupla Powell y Pressburger, que han hecho un cine fantástico en Inglaterra, en Gran Bretaña, y que la fundación de Martin Scorsese se ha encargado de restaurar mucho de ese material que ha quedado perdido. Por ejemplo, de Powell yo incluyo en la Cineteca
el fotógrafo del pánico, ¿no? Que es una película muy osada para su época, muy osada para su época. Y ahora mira que te digo el fotógrafo del pánico y se me vino, pues, está profundamente influenciada por Hitchcock, y se me viene Hitchcock, que está omnipresente en el especial, y se me viene Brian De Palma, que está con Obsesión, y bueno, me quedaría hasta mañana tirándote nombres como para incentivar el estímulo de que vayan a leer este gabinete, porque la verdad que no tiene desperdicio, y es una gran torre, es un gran edificio de películas que está hecho con muchísimo amor a esos autores, a esas películas, y algo que ha quedado fijado en nuestra memoria, que es la fascinación, la magia que nos despierta todo este tipo de obras, y el encanto cinéfilo que es imperecedero, ¿no? Es un lugar en el que siempre estaremos a gusto, que es en una sala de cine, viendo estos grandes clásicos, Juan. Correcto, correcto. Desde ya, te agradezco muchísimo haber participado en este momento de Hablemos de Cine. Como siempre te digo, este espacio es tuyo, así que cuando quieras charlar un poquito o algo que informar, nos faltan todavía como 3, 4 meses, 5 para que termine el año, así que puedes sacar, no sé, 2 o 3 libros más todavía. por este año creo que ya estoy, ha sido un trabajo enorme, incansable, realmente agotador, este tipo de diseño artesanal y tan metido de mi parte con múltiples labores de edición, de corrección y de diseño. Así que por este año ya estamos, espero que lo disfrutes. Igual te agradezco la invitación, no va a faltar la oportunidad para que nos encontremos para charlar por otros motivos, porque el cine nos da muchísima charla y tenemos esto en común que nos apasiona, querido amigo. Así que te mando un gran abrazo a la gente de Hablemos de Cine, a la audiencia, gracias por convocarme a tu programa, y te voy a estar enviando un especial de gabinete para que sortees como obsequio entre tus oyentes, Juan. Yo te agradezco y te digo que este mes se está sorteando la de uno de tus 2 libros, que es El Grandes Estrellas de Cine, que sacamos con la editorial Vuelta a Casa, que tuviste la deferencia de entrevistarme allí por mayo cuando salieron los libros Héroes y Villanos y Divas Fatales, así que adelante con el sorteo y mucha suerte a todos los que participan. Divas Fatales. El mes que viene vamos a sortear Héroes y Villanos, y el otro mes, así que tenés 3 meses seguidos, sorteamos la revista. Excelente, me encanta la propuesta y te agradezco muchísimo, porque es importante que este material llegue a manos lectoras cinéfilas, es lo que más quiero. No te voy a dejar ir si no me responder a la pregunta que yo hice para participar en el concurso. Dale. Si te ganas el libro, no te lo voy a dar. A ver. ¿Cuál es la película del año pandémico 2020 que más te gustó y que menos te gustó? Ah, mira, no lo había pensado. La película del año 2020 que más me gustó y que menos me gustó. Mira, que menos me gustó, seguramente, y no la terminé de ver, fue alguna película de Marvel. ¡Qué malo! Porque estoy absolutamente cansado, hastiado del cine de superhéroes que tan mal le hace al cine. Ese es otro lado de la historia. Más que para contar, para olvidar, pero bueno. Yo te quiero hacer una aclaración. Sí. Hace 2 fines de semana que voy con mi familia al cine y he salido realmente impactado y por lo que vi, el espectáculo que vi y la música. El primero fue Thor, Amor y Gloria, y Trueno y Gloria, Amor y Gloria, no sé cómo se llama. Sí. Que toda es realmente un espectáculo visual y la música. Toda de Guns N' Roses. ¿De Guns N' Roses? Sí, señor. Mira vos. Imponente. Y eso fue el primer sábado. Y el segundo sábado fui a ver Elvis, ¿no? Ah, bueno, Elvis. Me encantó, me fascinó. No sé a vos qué te pareció. Sí, no, un película. Un espectáculo. Y ahora me cambiaste el paradigma, porque como soy fanático de Guns N' Roses, capaz que miro a Thor con otros ojos. Sí.
Sí, no, vos no sabés lo que es, vos no sabés. Es un espectáculo visual, tratar de verlo a una a un buen cine, porque vale la pena desde ya el sonido, indiscutible, ¿no? Y la calidad de imagen, es realmente una belleza visual. Mira vos, escuchá, decime. Otra cosa que me impactó es cómo se ya se metió de lleno la problemática de género. Ah, mira, en Thor. Sí. Entonces, ah, mira, sí, bueno, eso es interesante, ¿ves? ¿Quién la dirige? Ay, me mataste. No me acuerdo. Bueno. Pero ya eso es fácil encontrarlo, no hay problema. No, y la música, vuelvo a decirte, Guns N' Roses, que bueno, mi familia, mi hija más mayor, que está en Europa, era fanática, y tuve la necesidad de acompañarla a los dos de los tres recitales que hizo las otras acá en la Argentina. Ah, mira vos. Bueno, yo también estuve ahí, ¿eh? Ah, mira vos, no nos conocíamos. Yo también estuve ahí. Qué chico es el mundo. Bueno, y te debo la respuesta de cuál fue la película que más me gustó de 2020. Lo que pasa es que tengo muy mala memoria con los años. Escuchame, algún defecto tenés que tener, no puede ser, respecto al cine. Porque realmente tu bagaje de conocimiento y la fluidez en contestar es increíble. Te agradezco, Juan. Además, imagínate que han sido 2 años que nos hemos pasado mirando películas. Igual te agradezco el elogio, pero sos un exagerado, Juan. No, por favor. Te voy a nombrar, mirá, ¿sabes cuál te voy a nombrar? Porque la incluyo en el gabinete, que en realidad fue estrenada, el gabinete llega hasta nuestros días, incluye películas de la última década también y del 2020. Esta película, si la consigna es que haya sido estrenada en 2020, fue estrenada en el Festival de Venecia en 2020, pero después ocurrió lo que ocurrió con la pandemia y llegó a nuestras pantallas en el pasado verano. Me estoy refiriendo a Rifkin Festival de Woody Allen. Ah, claro, correcto. Bien. Así que vamos con eso. No sé si es lo mejor de Woody Allen, pero buena película, es Woody Allen, ¿no? Es Woody Allen y de acuerdo al cine que hay por estos tiempos, bueno, es lo mejor de 2020 o lo mejorcito de 2020. Bien. No sé, eso tendríamos que verlo de vuelta y darlo un poquito más fino. Sí, no cabe duda que sí. Además, hay dos directores que yo, y políticamente un poco he dejado de lado por problemática legal, que es Polanski y Woody Allen. Sí, es cierto, y ahí se pone áspero el debate, es cierto. Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Es un tema. La ética y el ser humano, ¿no? Sí, ocurrió también con el último estreno de Polanski sobre la obra de Emile Zola, Yo acuso, también todo el revuelo que se generó al estreno en el festival. Y es entendible y es una polémica que merece la profundidad y la seriedad en el abordaje, porque son temas muy delicados en los que la vida personal y pública de cada uno de estos dos artistas implica indefectiblemente sus carreras, y que bueno, también a la vista se está las problemáticas que le ha representado tanto a Allen como a Polanski continuar con sus respectivos proyectos ante estas acusaciones tan serias, ¿no? De hechos tan aberrantes. Correcto. Bueno, Maxi, Juan, querido. No cortamos fácil, nos seguimos hablando de cine. Un abrazo grande, querido. Faltaría el café mediante. Te mando un gran abrazo, un fuerte abrazo a vos y a toda tu audiencia. Gracias por la generosidad y nos estamos hablando muy prontito. Nos estamos hablando. Hasta pronto. Chau, hermano, gracias. No, de nada.